Los tres métodos más comunes para lavar su automóvil son un lavado con balde, un lavado comercial de automóviles y un lavado de automóviles sin agua. La comparación de los tres muestra claramente que un lavado de auto sin agua es el más amigable con el medio ambiente, ahorrando no solo agua, sino también productos químicos y energía. En los últimos años, el lavado de autos sin agua ha ganado popularidad debido a que los propietarios de automóviles buscan minimizar el impacto que el lavado de sus autos tiene en el medio ambiente y también a medida que la escasez de agua se vuelve más común en varios países. Un lavado de autos sin agua implica el uso de un limpiador en aerosol premezclado en su vehículo. Hay una gran cantidad de limpiadores disponibles en el mercado y vienen como una mezcla concentrada o como una fórmula lista para usar. La mayoría de los limpiadores contienen tensioactivos y polímeros que descomponen la suciedad de su vehículo y también lo dejan abrillantador. La mayoría de los limpiadores se pueden usar en todas las áreas exteriores de su vehículo, como la carrocería, las ventanas y las molduras de plástico. El limpiador normalmente se aplica a su vehículo y luego se limpia con un paño de microfibra antes de pulirse con otro paño limpio para darle un brillo seco. El uso de un lavado de auto sin agua solo se recomienda en vehículos que tienen una capa ligera de suciedad, ideal para mantener su vehículo limpio entre un balde o un lavado comercial. Además de los beneficios ambientales, un lavado de autos sin agua le permite limpiar su vehículo donde lo desee, ya que todo lo que necesita es un limpiador y paños, ideal cuando no tiene acceso a un suministro de agua. Debido a la gran cantidad y diversidad de limpiadores de lavado de autos sin agua en el mercado, es importante investigar a fondo cualquier producto y asegurarse de verificar siempre las pautas e instrucciones del fabricante antes de aplicarlo a su vehículo. Suscríbete para más videos.